you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no. Bueno, después de 6 horas de viaje ya estamos aquí en el aeropuerto de Madrid, en la T1. Nuestro vuelo sale a las 9 menos cuarto, con destino a Budapest. Y bueno, solamente hemos tardado 5 horas de viaje desde Granada hasta Madrid y una hora en el metro de la estación de autobuses sur hasta la T1. Os voy a enseñar cuál es nuestra habitación para estos 5 días que vamos a estar en Budapest. Es una habitación que parece que estamos en los años 80, pero no está mal dentro de lo que podría haber sido. La gracia está en el baño, parece que es de mi abuela. Pero está limpio. Aquí vamos a pasar los primeros 5 días y últimos 5 días en Budapest. Después ya nos iremos a Viena y bueno, ya lo vamos a dejar aquí porque estamos reventadísimos, son las 1 de la mañana y ya es hora de dormir. Así que bueno, ya nos vemos mañana. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Buenos días, estamos aquí ya en Budapest, nuestro primer día. Vamos de camino al Parlamento. Es lo primero que vamos a ver. Tenemos preparado una serie de itinerarios. Luego, después del Parlamento, que tenemos una visita concertada a las 10:30, vamos a ver el Monumento de los Zapatos y luego los puentes. El Puente de las Cadenas y el Puente de la Libertad. Y luego iremos al Mercado Central, que nos han dicho que está bastante chulo y que es muy original y tenemos pensado comer allí. Depende también a la hora a la que lleguemos. Después por la tarde hemos pensado ir al Holocaust Memorial y a la Gran Sinagoga Judía. Y luego de vuelta al hotel pararemos en un supermercado que hemos encontrado para comprar agua sin gas y unas cuantas cosas también para desayunar y demás. Bueno, pues ahora cuando salgamos del Parlamento os contamos qué tal nuestra experiencia. Bueno, Eva, ¿qué te ha parecido la primera visita en Budapest? Impresionante. Impresionante. El Parlamento, súper chulo.
La visita se me ha hecho muy corta, y eso que eran 50 minutos. Se me ha pasado como si fueran 5 o 10. Totalmente recomendable. Nosotros sacamos los tickets por internet. Nos costó 7,5 euros, pero lo único que pagamos en farinas, pero la conversión a euros fueron 7,5 euros por persona. Y la verdad es que merece bastante la pena. Hemos podido hacer fotos en todas las salas, menos la sala de la corona, que ahí no se podía hacer fotos, y la verdad que estaba bastante chula, porque habían dos guardias, que eran dos miembros del ejército, y a ellos no se les podía hacer fotos. Entonces, por lo tanto, en esas salas no hemos podido hacer fotos. Y hemos coincidido con la obra que tenían que hacer, el cambio, y también lo hemos visto, así que ha estado bastante bien. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Estamos en el mercado central de Budapest para comer, que ya es hora, ya tenemos bastante hambre, y hemos pedido la col rellena, que buena pinta, no sabemos si tiene mucha, pero bueno, nos lo comeremos igualmente. Y lo que sí tiene buena pinta es el pollo paprika con arroz, que sí tiene bastante buena pinta y huele que alimenta. De Budapest. La entrada nos ha costado más barato que a los adultos, porque al ser estudiante hemos presentado el carnet y te hacen un descuento especial, aunque para mi gusto es un poco cara para lo que realmente luego puedes ver. No obstante, con la entrada te incluye el poder visitar la sinagoga, los jardines, el cementerio y el museo también te incluye. Y también te dan la opción
de que cada media hora hay una guía gratuita que te explican un poco la historia de los judíos y sobre todo se centra en la época del holocausto. Las guías son de distintas nacionalidades, por lo tanto el tour que te explica te lo hacen en distintos idiomas. Tú seleccionas, pues, según el idioma que quieras, una hora u otra, que como he dicho son cada media hora. Y creo que no se me olvida nada, lo único que para las mujeres tenéis que tener en cuenta es que la vestimenta tiene que ser acorde al lugar que vaya a visitar. O sea, que no podéis ir vestida ni con pantalón corto, ni con ninguna camiseta que muestre los hombros, como yo ahora mismo, ni tampoco el ombligo. Y los pantalones estos tampoco podéis llevarlos. Tienen que ser pantalones, falda o vestido que te cubra la rodilla. No obstante, si vas vestida como yo, pues te puedes poner un pañuelo, que es lo que yo he hecho, y si no, te dan en la entrada como una especie de túnica azul para que te la pongas, que es de papel, y luego pues te la guardas de recuerdo, porque a los hombres le dan esto para que se lo pongan en la cabeza. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Antes, y es muy bonito disfrutar de esta vista de noche. Empieza a anochecer pues sobre la 7:15 o así, y esta va a ser nuestra última parada de hoy antes de ir a cenar, y ya cuando cenemos pues iremos para el hotel hasta mañana, que ya os enseñaremos nuevas cosas.